Empezar con Primera de Pedro. Hoy será la última predicación de Primera de Pedro este año, porque las dos semanas que vienen estaremos predicando sobre la encarnación de Cristo, y luego en enero retomaremos las predicaciones de Primera de Pedro. Y hoy estamos en capítulo 3, y el título del mensaje en esta mañana es Maldición y Bendición. Maldición y Bendición. Primera de Pedro 3, leyendo del versículo 1 hasta, bueno, del versículo 8 digo, del versículo 8 al 9, si alguien quisiera leer. Primera de Pedro 3, del 8 al 9, porfis. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Bueno, acabamos de dar dos mensajes sobre el versículo 8. Hablamos de 5 pautas sobre los regenerados, cómo someternos en la esfera de la iglesia. 5 cosas, vimos unidad, vimos compasión, vimos amor, misericordia y humildad. Unidad, compasión, amor, misericordia y humildad. Son características de los regenerados. Si estamos casados con Dios, estamos casados con su iglesia. No hay tal cosa como una persona que ama a Dios que no ama a la iglesia. Imposible. Si tú no amas a la iglesia, no amas a Dios. Y si amas a la iglesia, vas a andar en unidad, amor, misericordia y compasión. Y a partir del versículo 9 en adelante, Pedro ya sale de la esfera de la iglesia, porque en el versículo 8 está hablando de la iglesia, y va a hablar del creyente en el mundo común y corriente, en un mundo enemigo de Dios, en un mundo hostil. Y va a darnos algunas pautas sobre cómo tenemos que comportarnos en el mundo. Y aquí, a partir del versículo 13, que vamos a retomar al año que viene, del versículo 13 hasta el 4:19, son 29 versículos, va a hablarnos sobre la persecución. Así que vamos a retomar pues el tema en enero, pero Pedro está preparándonos para el tema de la persecución. Una vez más, vemos que el Espíritu Santo está cerrando este bloque que estamos viendo sobre la sumisión para luego hablarnos sobre la persecución. Hasta la fecha, en esta carta, hemos visto 3 grandes doctrinas. 1, el Evangelio. Pedro arranca predicando el Evangelio. 2, santificación. Aquellos que de verdad han abrazado el Evangelio serán santificados sí o sí. Una persona que dice que quiere el Evangelio y no anda en santificación no ha abrazado el Evangelio. Y número 3, sumisión. Entonces hemos visto 3 grandes bloques de enseñanza y en enero empezaremos a hablar sobre la persecución. Pedro entonces en este punto, versículo 9 hasta versículo 12, está ahora entrelazando los conceptos de sumisión y persecución. Y luego a partir del 13 estaremos hablando el año que viene a partir de la persecución. Pues bien, el mensaje en esta mañana se llama Maldición y Bendición, y vamos a hablar hoy de 3 puntos si estáis tomando apuntes. 1, maldición. 2, bendición. 3, herencia. 1, maldición. 2, bendición. Y 3, herencia. Bien, empezamos con el primer punto en esta mañana, maldición. Dice el versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. El término maldición se podría traducir por insulto. En algunas Biblias se traduce por insulto. Bien, estamos aquí con un mandato ético. Pero recordad, hermanos, Pedro no está dando mandatos éticos a gente no regenerada. Está dando mandatos éticos a los que ya han abrazado el Evangelio, los que ya son salvos. La ética fuera de Cristo mata, esclaviza. Dios está dando mandatos éticos a los que han recibido el Evangelio. Pedro está dando este orden al pueblo de Dios. Un cristiano es aquel que ha abrazado el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Jesucristo ha derramado su sangre por el perdón de nuestros pecados y ha resucitado poderosamente el tercer día con el fin de salvarnos. El Evangelio no es que tú tengas mucha paz en tu corazón. El Evangelio no es que Dios te haya librado de las drogas. El Evangelio no es que tengas un propósito en tu vida. El Evangelio es que Cristo ha muerto y resucitado por amor a los impíos. Y todas las personas que creen este mensaje, este Evangelio, sí o sí serán santificados. Y es a esta gente que Pedro está escribiendo el mandato ético. Pues bien, Pedro está escribiendo a gente convertida, gente en Turquía, o en aquel entonces Asia Menor. Y sabemos que estaban sufriendo grandemente por causa de la fe. Bien,
Pedro no escribe este mandato a un hombre no regenerado porque es imposible que un inconverso cumpla con este mandato. Tú dile a una persona de la calle, o incluso uno aquí que no es salvo, una persona aquí que no conoce a Cristo, tú dile a él después del culto, oye, no devuelvas mal por mal y maldición por maldición. Claro, una persona carnal, el momento que alguien se mete contigo, ¿cuál es tu primera reacción? Pegarle, meterte con él, insultarle, e incluso nosotros que somos regenerados, tenemos que pelear contra nuestra vieja naturaleza. Seguimos con esta carne. Entonces estamos aquí hablando a personas convertidas. Así que el apóstol está exigiendo que no devolvamos mal por mal ni maldición por maldición, hablando a los cristianos. Estamos aquí hablando a la gente regenerada. Y esta enseñanza que Pedro nos está dando está en perfecta armonía con el resto de la enseñanza bíblica, porque Pedro está siendo guiado por el Espíritu Santo. Es verdad que la Biblia tiene 66 libros, pero detrás de estos 66 libros hay un solo autor, el Espíritu Santo. Y aquí tenéis algunos textos que dicen exactamente lo mismo. No tenéis que buscarlos, los leo, tengo aquí apuntado. Mateo 5:39 dice: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hierra en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Di esto a una persona no regenerada. Imposible, imposible. Versículo 2, Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos. Repito. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen. Madre mía. Texto 3, Romanos 12, 17. No paguéis nadie mal por mal. Procurad el bien delante de todos los hombres. Texto 4, Romanos 12, 19 en adelante. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, y si tu enemigo tuviere sed, porque así, hermanos, amontanarás sobre su cabeza ascuas de fuego. Bien, explicar esto. Esto no quiere decir que tú vayas a hacer bien con el fin de que este pecador arda más en el infierno. Quiere decir que va a sentirse avergonzado porque él, al criticarte, al machacarte, al difamarte, cuando él ve que tú le tratas con amor, se va a sentir avergonzado. Pues si tiene una conciencia, ¿no? Entonces, yo sé que hay gente a veces que a mí, cuando era un creyente joven, usaba este versículo para hacer bien a los incrédulos para que sufriese más en el infierno. Esto es una muy mala interpretación del versículo. Y el último, 1 Tesalonicenses 5:15. Mirad que nadie pague otro mal por mal, antes bien seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces, Pedro está diciendo algo que está en toda la Biblia. No es una doctrina nueva. Pedro no está inventando esto. Y lo aprendió del Señor Jesucristo. El ejemplo perfecto de aquel que no devolvió mal por mal ni maldición por maldición. Ya que tenemos la Biblia abierta en 1 de Pedro, alguien podría leer en voz alta rápidamente capítulo 2, versículos 20 al 23, ya que lo tenéis abierto. Capítulo 2, del 20 al 23. Y en cuando le maldecían, no respondía con maldición. Amén. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a que juzga justamente. Jesús el justo, el impecable, nunca ha pecado, pero él tiene que sufrir. Entonces, si Cristo el justo tiene que sufrir, oye, ¿cuánto más nosotros? Cristo se somete a la voluntad de Dios. Y también vemos este patrón en toda la Biblia. Tú vuelves a estudiar a los profetas. Todos sufrían por predicar la palabra de Dios a nivel público. Levanta la voz a nivel público y todos sufren por defender la palabra del Señor. Santiago 5:10 dice: hermanos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Ellos fueron un ejemplo de aflicción y de paciencia. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y habéis oído, hermanos, de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo.
Entonces, los hermanos de Asia Menor necesitaban saber que Dios estaba con ellos en medio de la aflicción. Necesitaban sentir el respaldo del Señor. Necesitaban saber que Dios tiene un propósito en la aflicción. Y cuando predicamos sobre el pasaje que Encarna ha leído hace unos cuantos meses, sacamos 5 enseñanzas que Dios nos da en el sufrimiento. 5 enseñanzas. Repito aquí rápidamente. 1. Dios nos humilla. Dios nos humilla en las aflicciones. Es bueno que tú y yo nos sintamos impotentes. ¿Alguien que estuvo el miércoles se acuerda de qué versículo hablamos en el estudio bíblico, en la oración? De Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? Murmurando por todos lados en contra de Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Clama a Dios. Dios nos lleva a la impotencia con el fin de enseñarnos a orar. Caleb, por ejemplo, la semana pasada estaba en la reunión aquí y luego tuvimos otra reunión después de la clase. Me dice Agota, mira, Caleb está muy mal, a ver si puedes venir y vale a urgencias. Y claro, no pude llegar a tiempo, tuvo que venir a la ambulancia. Y luego Caleb, el pobre, en el hospital todo el día el domingo y luego el lunes. Y luego Agota también. Y cómo el Señor emplea todo esto, ¡buah!, para humillarte. Y hubo un momento, cuando me acuerdo, cuando Agota estaba muy mal ahí llorando y todo. Y vi mi impotencia. Y di las gracias al Señor. Señor, no puedo hacer nada, pero te alabo. Porque lo único que puedo hacer es clamar. Es exclamar. Y volví a sentir exactamente lo mismo esta mañana. Dios nos tiene que enseñar nuestra impotencia con el fin de humillarnos. Porque, hermanos, yo no sé vosotros, pero aquí en este corazón mío hay mucho orgullo. Mucha arrogancia, mucha altivez. Bien me conozco. Y Dios nos tiene que humillar para que clamemos a Él con el fin de que su nombre sea glorificado y exaltado. El sufrimiento no es malo, pero el sufrimiento nos lleva a la humillación con el fin de que coloquemos nuestra mirada en Dios. 2, el sufrimiento no solamente nos humilla, nos santifica. Dios cumple su propósito a través del sufrimiento. Nos sacude. Muchas personas se convierten al Señor cuando están en su lecho de muerte, cuando se ponen enfermos, porque de repente empiezan a través del sufrimiento contemplar las cosas eternas. Así que el sufrimiento también sirve para la santificación e incluso a veces la salvación. 3, humillación, santificación, 3, recompensa. Si tú sufres por amor a Dios y soportas la aflicción, el Señor te va a recompensar a ti de manera grandiosa. Y por mucho que sufres aquí abajo, tu corona va a pesar muchísimo más por haber sido fiel a Dios en medio de la tribulación. 4, cuando tú pasas por el sufrimiento, aprendes a consolar a los demás. Cuando tú no sufres y no estás siendo afligido, es muy difícil. Por ejemplo, si Chema está sufriendo y yo soy como una piedra, un trozo de madera, es muy difícil que yo tenga compasión del hermano. Es muy difícil que yo llore con él. Pero puesto que pasamos todos nosotros por este proceso de aflicción, de sufrimiento, nos resulta más fácil ser compasivo para llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Así que Dios, a través del sufrimiento, hace que seamos más maduros y para que seamos más compasivos para con aquellos que están atribulados. Y 5, humillación, santificación, recompensa, consolar a los demás. 5, tener una mente más cristológica. Porque cuando estamos sufriendo, si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos pensando en el Señor, estamos pensando en la cruz, estamos pensando en todo lo que Él sufrió por amor a nosotros. Y damos gracias a Cristo, porque por mucho que tú y yo suframos, Él sufrió infinitamente más que nosotros y le damos las gracias. Y luego nuestras penas, y cuando tenemos ganas de entrar en autocompasión y sacar el violín y orar, nos acordamos de Cristo y de repente empezamos a darle a Él y dejar de enfocarnos en nosotros mismos. Dios entonces tiene varios propósitos en el sufrimiento. Hay algunas iglesias que te van a predicar hoy en día, si tú estás sufriendo, estás en pecado. No, incorrecto. Si es así, Jesucristo era pecador. Si es así, el apóstol Pablo era el pecador más grande de sobre la faz de la tierra. Dios emplea el sufrimiento con el fin de perfeccionar su obra en nosotros. Así que si tú estás sufriendo, es una buena señal. No quiere decir que estés en pecado. Dios está haciendo su obra. Cristo, el justo, sufre. ¿Cuántos justos hay aquí en esta mañana? Ninguno. Ni el predicador es justo. Cristo el justo sufre. Entonces, tú y yo somos injustos. Merecemos sufrir.
Cristo sí podía haberse quejado. Oye, yo soy justo e impecable porque sufrió. Pero tú y yo no tenemos derecho ninguno a quejarnos. Porque somos triplemente culpables delante de Dios. Uno, somos hijos de Adán. Su pecado nos es imputado. Somos hijos de condenación. Y somos hijos de ira por naturaleza. Número dos, tenemos una naturaleza corrupta que detesta a Dios y escupe en su rostro. Y número tres, como si esto fuese poco, tenemos también todos los pecados actuales que hemos cometido desde el momento que teníamos conciencia hasta esta fecha. Somos triplemente culpables delante de Dios. La imputación del pecado de Adán, nuestra naturaleza corrupta y todos los pecados que hemos cometido. Tú y yo merecemos sufrir. No debemos quejarnos nunca. Todos merecemos sida. Todos merecemos leucemia. Todos merecemos cáncer. Si algunos estamos aquí respirando, es por la pura gracia de Dios. No merecemos absolutamente nada. Y el orgullo empieza a entrar en nuestro corazón cuando pensamos que Dios nos debe algo. Si tú piensas que Dios te debe algo, estás muy errado y necesitas arrepentirte. Dios no te debe a ti absolutamente nada. Y si acabas de respirar, da la gloria y la alabanza a aquel que sostiene todas las cosas. Si tenemos que sufrir, así sea. Merecemos sufrir. Y otra cosa, merecemos padecer muchísimo más de lo que actualmente estamos sufriendo. No debemos quejarnos nunca. Así que, si sufrimos, ya está. No devolvamos mal por mal. Jesús, el justo, tenía todos los ángeles a su disposición. En el Getsemaní, él dijo, ¿tú no piensas que podía orar a mi Padre ahora mismo? ¿Y él qué podía hacer el Padre? Enviar 12 legiones de ángeles. Yo podría acabar con esta situación ahora mismo. Pero Cristo se somete gozosamente a la voluntad del Padre. Y por esta razón, Pedro dice aquí en el versículo que ha leído en Carna 21, Cristo encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando un incrédulo se mete contigo por tu fe, no devuelvas mal por mal, no devuelvas maldición por maldición. Estate tranquilo. No te pongas a lo defensivo. Vale, si una persona se mete con el Señor, con Cristo, yo puedo entender el enfado, porque es un enfado santo. Pero muchas veces tú y yo reaccionamos porque somos muy carnales. Alguien dice, mira, tú eres un fundamentalista intolerante, intransigente. La primera reacción es, ¡wow! Reaccionar, ¿por qué? Porque es tu reputación la que está en juego. Pero eso es carne, eso es egoísmo. Y si tú reaccionas cuando alguien se mete contigo y tu reputación, es porque eres un flipado creído y te amas a ti mismo. Ahora bien, si se meten con el Señor, puedo entender el enfado. Porque es una ira santa. Hay tal cosa, hermanos, como una ira santa. Pero tengamos cuidado. Cuando la gente nos insulta, examinemos bien las motivaciones de nuestro corazón. Si el insulto va por ti, pues excelente. Porque por mucho que una persona te insulte, tú eres 100,000 veces peor de lo que esta persona ha dicho. Así que por mucho que te insulten, o en privado o en público, que sepas, hermano, que esta persona no ha dicho ni la cuarta parte de lo depravado que tú eres. Dale las gracias a esta persona. Gracias por haberte quedado corto. Pero si la gloria de Dios está en juego, luego es otra cosa. Luego se aplican otras normas. Porque es Cristo, Cristo, el que está siendo puesto en tela de juicio. Entonces, hermanos, no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Me imagino que todo lo que estamos aquí hoy regenerados, en algún momento hemos sufrido por causa del Señor. La Biblia dice que todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que sois del Señor aquí habréis sufrido en algún momento por la fe. Y ahí es cuando tienes que exhibir el maravilloso carácter del Salvador Jesús. Recuerda el ejemplo de Cristo. Recuerda que tu Padre Celestial sigue en el trono. Y recuerda que Dios te ha dado el Espíritu Santo para que tú puedas obedecer este mandato. Yo sé que es un mandato chungo. Y no es fácil cumplir con esto. Pero Dios te ha dado el Espíritu Santo para que tú no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. Voy a cerrar este primer punto con una cita de mi puritano favorito, Thomas Watson, el cual dice lo siguiente. Si estás en pacto con Dios, todas las cosas te ayudan a bien. No solo las sendas doradas, sino también sus sendas de sangre son para bien. Cada viento de la providencia de Dios acercará más a los suyos al cielo. La aflicción los hará más humildes y los purificará. Dios destila su salvación de la medicina más amarga.
Las aflicciones aumentan la gloria de los santos. Cuanto más tallado esté el diamante, tanto más relucirá. Y cuanto más pesada sea la cruz de los santos, tanto más peso tendrá su corona. Ten ánimo en la prueba, hermano. Casi tenemos que orar: Señor, envía más aflicción en mi vida. Señor, envía más padecimiento, envía más sufrimiento, Señor, para que tú me vayas santificando. Que Dios nos dé una mente cristológica en esta situación. Entonces, hermanos, en momentos de dificultad, en momentos de insulto, actuemos con dominio propio. Entendamos que aquellos que nos están insultando son simples esclavos del enemigo. Están actuando conforme al principio de la potestad del aire. Son víctimas del diablo. Y ellos no son nuestros amigos porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Tenemos que orar por ellos y buscar su bien. No devolvamos mal por mal ni maldición por maldición. Si alguien aquí, como cristiano, ha devuelto mal por mal, te animo a llamar a esa persona, pedirle perdón. Si has devuelto maldición por maldición, de nuevo, acércate a la casa de aquella persona incrédula y pídele perdón en el nombre del Señor. Es importante que demos un buen testimonio para que el nombre de Dios no sea blasfemado entre los gentiles. Pues pasamos entonces al segundo punto en esta mañana, bendición. Hemos hablado en primer lugar de maldición y ahora versículo 9. ¿Alguien podría leer el versículo 9, por favor? Voy a coger agua. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le dasteis bendición. Ya, yeah, wow, increíble. Vale, no devolver mal por mal, maldición por maldición, mandato negativo. Ahora el mandato positivo, sino bendiciendo. Bendiciendo, de nuevo, Pedro aquí no inventa esto. Dos textos que dicen exactamente lo mismo. Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Segundo texto, 1 Corintios 4, 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Pedro no está inventando nada nuevo. El Espíritu Santo habla con armonía en toda la Biblia. Bien, eso es muy fuerte, hermanos. Pedro no se contenta, bueno, mejor dicho, el Espíritu Santo no se contenta con darnos un mandato pasivo. Digamos que Chema es mi enemigo y quiere pegarme y robarme la cartera. Bien, no solamente no debo devolver mal por mal y maldición por maldición, sino debo... de la marinera. O sea, el Espíritu Santo no se contenta con una actitud pasiva, sino que yo tengo que bendecir a Chema. ¿Qué están locos? ¿Quiénes escribieron este libro? Solamente aquellos que son regenerados, nacidos de nuevo, pueden entender esto, hermanos. Di esto a una persona inconversa y se parte de la risa. ¿Que tú estás tonto? Hermanos, nosotros que somos regenerados, ¿podemos cumplir con esto? Porque el Espíritu Santo está aquí por dentro. Bien, bendición. Bendición lingüísticamente quiere decir hablar bien. Hablar bien de alguien. Es un término cargado de connotaciones positivas. Por ejemplo, en Gálatas 3, 14, habla de que la bendición de Abraham ha alcanzado a los gentiles. Todos nosotros los gentiles que creemos en Cristo tenemos bendición de Dios. Gracias a Cristo somos bendecidos. Dios nos mira al Hijo y sonríe porque estamos en Cristo. Efesios 1, 3 dice: bendito sea el Dios y Padre y Señor nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo mismo, tenemos bendición en Cristo, bendición en Cristo. Si tú estás en Cristo, Dios te está sonriendo. Bien, pero tú y yo no somos los únicos que hemos de recibir bendición. Dios también recibe bendición en la Biblia. Aquí tenéis dos textos. Apocalipsis 5, 13 dice: a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza. En griego, bendición, la misma palabra que aquí en Pedro, bendición. Sea la bendición, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Texto 2, Apocalipsis 7, 12. Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Bien, tú y yo somos bendecidos en Cristo. Dios recibe bendición. Y fijaros lo que hace el Espíritu Santo en versículo 9. Coge esta mismísima palabra
que tú y yo recibimos en Cristo, que Dios recibe a través del avance de los suyos, y aplique esta mismísima palabra a los perseguidores de la iglesia cristiana. ¡Wow! ¡Wow! Tú tienes que bendecir de esta manera a los que te persiguen. De nuevo, si tú no estás aquí convertido, esto es una locura. No hay quien entienda esto. Bendecir a los que nos persiguen. Bien, muy bonito decir una palabra religiosa, bendecir, pero ¿qué quiere decir a grandes rasgos? ¿Qué quiere decir la palabra bendecir? Pues vamos a usar Mateo 5:44 para enseñar el principio de la bendición. ¿Cómo tenemos que comportarnos para con nuestros enemigos? Versículo 44 dice, Mateo 5, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen. Bien, tenemos aquí cuatro verbos, amar, bendecir, hacer bien, orar. Amar, bendecir, hacer bien y orar. Primer verbo, amar. Amar. Amad a vuestros enemigos. Es que no me entra en la cabeza. ¿Hay alguien capaz de entender esto? Amad a vuestros enemigos. Tú me dices, eso es imposible. Este mandato, ¿quién puede cumplir este mandato? Y Jesús contesta con las siguientes palabras. Si tú amas a los que te aman a ti, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen los gentiles exactamente lo mismo? Y si tú solamente saludas a tus hermanos, a los que te caen bien, pues ¿qué recompensa tendréis? Porque los gentiles y los publicanos hacen exactamente lo mismo. Tenemos que amar a nuestros enemigos para ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De nuevo, yo como pastor no puedo enseñaros este principio, es imposible. Necesitamos que el Espíritu Santo enseñe este principio a la iglesia. Son cosas que son 100% de Dios. No hay quien pueda enseñarnos a amar a nuestros enemigos sino el Señor. Cuando predicamos sobre el versículo 8, 1 Pedro 3:8, hablamos sobre la necesidad de ser amorosos los unos con los otros, diciendo que tenemos que llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan, y tenemos que aplicar el mismo principio a nuestros enemigos, buscar su bien, llorar con ellos, gozarnos con ellos, no ponernos amargos con ellos, en plan negativo, tampoco perjudicar su carácter, no difamar a aquella persona. Tenemos que entonces actuar con nuestros enemigos con esta misma clase de amor. Así que si tú de verdad amas a una persona, vas a buscar su bien. Y ahí necesitamos una buena dosis del poder del Espíritu Santo. Miguel Núñez dijo algo, creo que fue la semana pasada, que dijo, si tú tienes problemas a la hora de amar a alguien, pídele a Dios que te llene del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo te puede dar esta clase de amor sobrenatural. Si tú tienes odio, tú fíjate, a lo mejor hay gente aquí en esta mañana, estamos hablando de amar a vuestros enemigos. A lo mejor hay personas aquí hoy sentadas y odiáis a personas de vuestra familia. Y odiáis a algunas personas, seres queridos, amigos cercanos, y tenéis amargura y odio en vuestros corazones en contra de vuestros seres queridos, que no son vuestros enemigos. Entonces, fijaros en este pedazo de mandato. Amad a vuestros enemigos. De nuevo, necesitamos orar por una buena llenura del Espíritu Santo para ser capaces de amar de esta manera. Que Dios nos ayude, hermanos, en este sentido. Número dos, el verbo bendecir. Bien, bendecir. Hablar bien de nuestros adversarios. Tener compasión también de ellos. Cuando una persona a ti te insulta, una persona te habla mal, lo que no debes hacer es acercarte al pastor Marcos y decirle, mira, Nico me ha dicho unas cuantas cosas y se ha metido conmigo y yo voy hablando mal de Nico al pastor Marcos. ¿Entendéis? Porque yo estoy condicionando al hermano para que mire mal a mi perseguidor. No, debemos defender la reputación del perseguidor. Bendiciendo, hablando bien, entendiendo que Nico, bueno, Nico, te pongo por ejemplo, yo sé que eres salvo, ¿no? Pero entendiendo que Nico, el perseguidor, está bajo el poder del diablo, ¿no? Entonces, tener un poco de compasión de aquellos que se meten con nosotros. Mira, un buen ejemplo. En España habéis oído hablar del testimonio de Nicky Cruz, el que se convirtió bajo David Wilkerson. Sí, está en castellano, se llama La Cruz y el Puñal, y vendió más de 15.000 ejemplares. Nicky Cruz era, como joven, veinteañero, el líder de un grupo llamado los Mau Mau en Nueva York, uno de los grupos más violentos y peligrosos.
Y él amenazó a Wilkerson varias veces de muerte. Digo, al hincharlo iba a matar. Y Wilkerson lo único que decía era, mira, Cristo ha muerto por los impíos. Te llama a abrazar el Evangelio. Y por mucho que Cruz amenazase a Wilkerson, Wilkerson seguía predicándole el Evangelio a Cruz. Claro, yo me pongo en los zapatos del hermano Wilkerson. Digamos que en Almería si hay algún barrio aquí chungo. No sé si habría algún barrio chungo. Y yo como pastor, yo voy por ahí y digamos que hay el líder de una banda súper peligrosa y me está amenazando de muerte. Yo no vuelvo. Ya está, yo vengo aquí a la iglesia a predicar el domingo que viene, tranquilo, de en paz. Pero Wilkerson bendecía y predicaba y amaba. Y mira, Nicky Cruz se convierte en uno de los evangelistas no más destacados a lo largo del siglo XX. Entonces, el hermano Wilkerson fue usado para convertir a un enemigo, pero bendiciendo, hablando bien, usando el evangelio. De nuevo, esto es una obra del Espíritu Santo del Señor. Uno, amamos. Dos, bendecimos. Tres, hacer bien. Cristo dice, hacer bien a los que os persiguen. Bien. Un ejemplo, el buen samaritano. El samaritano ve a un judío ahí tirado por la calle. Tú sabías que había mucha rivalidad entre los samaritanos y entre los judíos. Un samaritano podría decir, yo no voy a ayudar a este cerdito, a este puerco, yo no quiero saber nada de él. ¿Pero qué hace? Movido a misericordia, se acerca al hombre que estaba medio muerto, vendó sus heridas, echándolos aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto es lo que tenemos que hacer con nuestros enemigos. Dios no solamente te llama a cuidarle a Nico, a Stella, a Gisela, en carne. Dios te llama también a buscar el bien de tus enemigos. De nuevo, conceptos muy elevados. Amar, hacer bien, bendecir y cuarto lugar, orar. Orar por tus enemigos. Alguien te está persiguiendo, alguien te está insultando, tendrán ganas de orar. Pero ¿cuál va a ser tu oración? Señor, mátalo. Envía fuego del cielo, Señor, consúmelos, Dios, en el holocausto santo. A lo mejor solo me pasa a mí, pero cuando alguien se mete conmigo, yo tengo ganas de orar por él, orar de esta manera. Pero Cristo dice, orad por los que os persiguen. Tienes que orar por su bien. Pensad en el ejemplo de Esteban, que está siendo apedreado por los fariseos y escribas, maestros de la ley. ¿Y qué dice Esteban cuando están apedreando? Sí, Señor. ¿What? Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Cualquier otra persona común y corriente, oh Señor, envía fuego del cielo, acaba con ellos. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, Cristo, en la cruz, levantado, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De nuevo, estamos aquí nadando en aguas bien profundas, hermanos y hermanas. No podemos vivir de esta manera si no tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo quiero animaros, hermanos, como congregación, a orar por las personas que están haciendo daño a la iglesia del Señor en España y más allá. Tenemos que orar por las personas que persiguen a la iglesia perseguida en Irak, Irán, Afganistán, Sudán, Somalia, Corea del Norte. Y orar también por aquellos que están promoviendo decretos antibíblicos aquí en España. Llevamos tiempo incluso orando en los cultos de oración. Hemos orado varias veces por gente de la comunidad LGTBI. Señor, levanta predicadores dentro de esta comunidad que sean poderosos y usados para alcanzar a miles para tu gloria. Oremos por las personas tal vez en Podemos que están imponiendo leyes totalmente antibíblicas. ¿Por qué no oramos por los que están intentando imponer estas cosas a nivel nacional? En vez de simplemente difamarlos, orar por ellos. ¿Has orado por alguien de estos grupos? Tenemos que empezar a orar con el corazón de Dios. Orar por los yihadistas. Hermanos, Saulo de Tarso, Pablo era un yihadista del primer siglo. Dice Hechos 9:1 que estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pablo, un yihadista del primer siglo. Hermanos, ¿quién sabe? A través de nuestras oraciones, Dios podía convertir a yihadistas ahí en el mundo árabe, convirtiéndoles en predicadores del Evangelio. No hay nada imposible. Si el líder de los Mau Mau puede convertirse a Dios,
¿qué no podrá hacer el Señor? No perdamos la esperanza. Oremos por los corazones más endurecidos, más depravados, más pecaminosos, para que Dios obre con poder. Te animo, hermano, hermana, a orar en casa, incluso por los enemigos de la iglesia del Señor. Así que, amemos a nuestros enemigos, bendigamos a nuestros enemigos, hagamos bien a nuestros enemigos y oremos por nuestros enemigos. Y pidamos que Dios nos dé una llenura del Espíritu Santo para obedecer estos santos mandamientos. Y finalmente llegamos al tercer punto, mi punto favorito en esta mañana, que wow, cómo me he ministrado este trocito, esta cláusula en esta semana, en medio de todo lo que se ha dado. Versículo 9 dice, bendiciendo, entonces no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, hemos hablado de cuatro verbos de Mateo 5:44, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué bendecimos? Porque sabemos que fuimos llamados para heredar bendición. Bien, mandato negativo, no devolváis mal por mal. Mandato positivo, sino bendiciendo. Y aquí tenemos la explicación, la razón por la cual bendecimos y no devolvemos mal por mal. La razón es la buena noticia del Evangelio. Nuestra recompensa en Dios. De nuevo, ¿qué hemos visto mil veces en estos estudios sobre Pedro? Pedro no predica ética por amor a la ética. Pedro predica ética después de haber predicado el Evangelio. De nuevo, no pedimos que los no regenerados obedezcan a Dios. Es imposible. Es legalismo. Pedro no se contenta con dar un mandato ético al pueblo de Dios sin recordar al pueblo que hacen lo que hacen porque son salvos por la gracia del Señor. Pedro no es Immanuel Kant, ¿no? Aquel filósofo anticristo que hablaba de una ley moral universal y debemos obedecer esta ley universal porque es lo que nos toca. No, Pedro no dice obedece a Dios por obedecer a Dios. Él dice obedece a Dios porque Él os ha bendecido tan ricamente. Ahora vais a obedecerlo en base al Evangelio. Pedro aquí no es un filósofo ilustrado, racionalista, moralista, no. Pedro es un predicador del Evangelio, un amante de Dios. Y Pedro mismo aprendió esta lección. Pedro también recibió bendición, recibió Evangelio para luego poder obedecer a Dios. Él recibió el perdón del Señor. ¿Os acordáis en Lucas 5:8, cuando hay una pesca milagrosa, Pedro se tira a los pies del Salvador diciéndole: aléjate de mí, que soy hombre pecador. Reconoció su necesidad de perdón. Y luego Cristo le dice más adelante, cuando está a punto de entrar en la pasión, tú, Pedro, me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. Pedro niega al Señor, llora de forma amarga, había traicionado al Salvador. Pero fijaros en lo que dice el texto bíblico en Marcos 16, versículo 6. No os asustéis, hermanas. Buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Id, decid a sus discípulos y a Pedro, subrayo, y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea. Pedro había metido la pata. Pedro había negado al Señor. Pedro había pecado grandemente en contra de Cristo. ¿Y qué dice el ángel a las mujeres? Id a los discípulos y a Pedro. Pedro necesitaba oír estas palabras. Oh, Dios es tan tierno con nosotros, hermanos. Tan tierno. Somos tan torpes, malvados, pecadores. Y en estos momentos, cuando pensamos que hemos traicionado al Señor, Él nos ha abandonado, de repente viene la palabra de Dios, el Espíritu del Señor, con esta frase: y a Pedro. Y a Pedro, Pedro, todo está perdonado, todo está bien, te perdono, te recibo, eres de los míos, yo sé que me traicionaste, pero vuelve a sentir el abrazo del Padre a través de este anuncio. Oh, hermanos, cuán tierno es el Señor. El Señor pudo haber machacado a Pedro, podría haberle tirado un río ahogándole por su desobediencia, pero el ángel dice, decida a los discípulos y a Pedro,
aseguraros de que Pedro se entere de esta noticia. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios por su evangelio. Gloria a Dios por sus palabras de restauración. Pedro recibió el evangelio. Y a raíz del evangelio levanta una vida de obediencia al Señor. Y por esta razón pide a los hermanos perseguidos hacer exactamente lo mismo. Y nos pide a nosotros, en el poder del Espíritu Santo, hacer exactamente lo mismo que él. Pedro sabe que tú y yo somos gente pecadora, malvada, perversa, pero él sabe que hemos recibido el Evangelio, siendo salvados por el Espíritu Santo, y por lo tanto podemos cumplir con estos mandatos. Puede ser que tú hayas pecado, puede ser que hayas metido la pata, que te hayas equivocado, todos lo hacemos, pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Pedro dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Me encanta esta frase, porque me he venido ministrando ahora en el coche cuando he salido del hospital. No dice sintiendo que fuisteis llamados. Hoy estamos en una época postmoderna. En la iglesia lo que importan son los sentimientos, y por eso siempre necesitamos el tiempo de alabanza que sea como un concierto con la música a tope, ¿no? Porque necesitamos sentimientos y sensaciones. Pero el cristiano es aquel que sabe, usa su mente, razona consigo mismo. Cuando tus emociones están hechas polvo, como puede ser en el caso mío en esta mañana, o emocionalmente hecho polvo, el Espíritu Santo te lleva a razonar contigo mismo. Y empiezas a recordar las promesas de Dios, empiezas a recordar el Evangelio, empiezas a recordar todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo y ¡oh! ¡Cómo el Señor te levanta! Tenemos que usar nuestra mente para la gloria de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, todo tu corazón y con toda tu mente. Tenemos que santificar la mente para la gloria de Dios. Necesitamos doctrina. Necesitamos teología. Por eso en nuestra iglesia tenemos una confesión de fe en blanco y negro para que todos sepamos a ciencia cierta cuáles son las verdades que no son negociables. No se trata tanto de sentir algo, sino de saber algo. Porque si tú te bases en tus emociones, esperando sensaciones y experiencias, el día que las emociones estén hechas polvo, tú te vienes para abajo. Pero si estás razonando en base al texto bíblico, el Señor te ministra a través de la palabra y te mantiene en alto. Que sepamos estas cosas, hermanos, que hemos sido librados por el poder de Dios. ¿Y qué es lo que sabemos? Que fuimos llamados para heredar bendición. Dios te llamó. Te llamó al reino de gloria. Te llamó a la santidad. Te llamó a la libertad. Te llamó a la esperanza. Te llamó a la vida eterna. Te llamó a la luz. Y te llamó para que heredases bendición. Tú heredas bendición. No ganas bendición. Heredas bendición por la sola gracia de Dios. Yo tengo mis padres vivos todavía, están en Irlanda del Norte, y espero, no lo sé, papá, mamá, espero que mi nombre figure en su testamento. Ahora bien, ¿por qué está mi nombre en su testamento? ¿Ve? Soy su hijo. No porque lo haya ganado. No porque haya orado 4 años por la salvación de sus almas, no. Yo recibo de mis padres la herencia porque soy quien soy. Ariel, Esperanza y todos aquí. Todos vamos a heredar de los nuestros porque somos los que somos. No ganamos esto, nos es dado libremente. Tú y yo heredamos bendición porque estamos en Cristo y en Cristo todas las promesas de Dios son sí y son amén. Si estamos en Cristo, lo tenemos todo, como oró Isabel en esta mañana. Y yo creo que para mí, creo que el versículo, la promesa más impactante de todo el Nuevo Testamento es Romanos 8:17, cuando dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Hay alguien capaz de entender esto? Mira, Nico me dice, yo soy heredero de Amancio Ortega. Loli me dice, pues Will, yo soy heredera de, Juan Drudge. Paco dice, yo soy heredero de Rafael del Pino. Vale, perfecto, excelente. Oye, hermanos, yo soy heredero
de Dios. De Dios. Y por esta razón Pablo puede decir dos veces en 1 Corintios 13. Yo creo que él gritaba mientras escribía esta frase. Todo es vuestro. Todo es vuestro. En Cristo todas las bendiciones de Dios son sí y son amén. Recibimos bendición por el mero hecho de ser salvados por el Señor Jesucristo. ¡Oh, gloria a ti, Jesucristo! ¡Alabado seas por ser nuestra herencia! ¡Gracias por todo lo que nos has dado! ¡Llamados por la gracia de Dios con el fin de heredar estas cosas! Si esto no estuviera escrito en la Biblia, no lo creería para nada. Pero es una promesa del Señor. Somos herederos de bendición eterna, gracias al Señor Jesús. Heredamos bendición. ¿Por qué bendigo yo a mis enemigos? Porque yo heredo bendición. No solamente en esta vida. Por ejemplo, mira, tengo una familia en la fe preciosa. Os amo mucho. Sois gente espectacular. Amo mucho a Caleb también cuando friega los platos, como dije antes. Sois hermosos y sois un tesoro. Sois herencia del Señor. Pero hermanos, esta vida no es nada. En 30 años, la mitad de la congregación no va a estar aquí. Yo tampoco, mis enemigos sí habrán acabado conmigo antes, ¿no? Hermanos, no solamente vamos a heredar cosas preciosas en esta vida, sino toda la eternidad. Heredamos bendición por el mero hecho de estar el Hijo de Dios. Oh, alabado sea el Señor. Yo tengo unas ganas de morir ya, hermanos. Una vez estaba predicando en Irlanda, no sé si os he contado, pero un hermano, a veces estoy diciendo amén esta oración. Yo prediqué, tenía 22 años, prediqué en Irlanda del Sur, y el pastor me invitó a comer en su casa, y oró por mí después de la reunión, y dice, Señor, gracias por este chaval que ha predicado tu palabra en esta mañana. Oh, Señor, te pedimos que levantes a este chico, Señor, úsele para tu gloria. Señor, si él se apartase de ti en cualquier momento, mátalo, Señor. Mátalo, Padre. Te pido en el nombre de aquí que mates a este chico, Señor. Y por esto ando con mucho cuidado. Yo me acuerdo aquella oración, pero a veces pienso, wow, me gustaría, ¿no? Ya pasar a la presencia de Dios. Hermanos, tenemos bendición, el amor de Cristo eternamente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cristo nos ama, Cristo nos abraza, y por el hecho de estar en Cristo, tenemos todo y todo es nuestro. Cristo entonces nos bendice, hablando bien a nosotros a través de sus promesas. Oye, chicos, no os preocupéis, si yo me voy, volveré a tomaros, os he preparado lugar para que estéis conmigo para siempre. Él dice, mi presencia irá con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Cristo no solamente nos da promesas de bendición y de cuidado, sino que Él también nos bendice delante del Padre. Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Señor, son las ovejas que tú me diste. Yo los amo. Y Él delante del Padre Celestial está hablando bien de Guzmán, bien de Carmina, hasta incluso está hablando bien de José Manuel, aunque no lo creas, está hablando bien de José Manuel. Bendición, porque Cristo es nuestro precioso mediador. Hemos recibido bendición en Él. Y si volvemos a pensar en los verbos que hemos visto en el cuarto punto, amar, bendecir, hacer bien y orar, Cristo ha hecho todo esto por nosotros. Uno, Cristo nos amó cuando éramos débiles. Cuando éramos enemigos, Él nos amó dando su vida por nosotros. Dos, Cristo también nos bendice, dándonos promesas preciosas, hablando bien a nosotros y bendiciéndonos delante del Padre. Tres, Cristo nos hace bien, dice Hechos 10:38. Cristo de Nazaret anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hermanos, os pregunto, ¿Cristo a ti te ha hecho bien? ¿Te ha hecho bien? Amén. Amén. Gloria, ¿dónde estaríamos en esta mañana si no fuese por la pura gracia del Señor Jesucristo? Y número cuatro, Cristo ora por nosotros. Jesús no solamente ora por los suyos en Juan 17 en la tierra. Padre, los que me diste, oro por ellos, oro por los que han de creer el mensaje de ellos. Pero Cristo actualmente está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabéis lo que está haciendo ahora mismo Cristo? Padre, yo sé que siempre oyes a tu Hijo. Si Cristo está orando por ti en esta mañana,
tu salvación está 100% segura. Si tu salvación dependiese de tus oraciones, de tus buenas obras, de tu mérito, de tu celo evangélico, yo me preocuparía. Yo, si la salvación dependiese de mí, yo la perdería en 5 segundos. Pero las Escrituras nos dicen que Cristo está a la diestra orando por los suyos. ¡Oh, qué consuelo! Tengo unas ganas de tirarme al sofá y descansar en la paz del Señor. Hermanos, todo está bien. Todo está bien. Tu mundo se viene para abajo. Estás frito y hecho polvo. Recuerda, Cristo está intercediendo por ti. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que todas las ovejas del Señor en esta reunión hoy tenéis un gozo por dentro. Todo está bajo control. Si Cristo ha hecho tanto por nosotros, hermanos, dándonos bendición temporal y bendición eterna, ¿cómo no vamos a bendecir a aquellos que nos hacen mal? Recuerda entonces, la próxima vez que alguien se meta contigo, alguien te insulte, recuerda que tú eres grandemente bendecido por Cristo. Y por lo tanto, ama a aquella persona que te hace tanto daño y tanto mal y fomenta tanto amargura en tu corazón. Perdona a aquella persona y bendice con la misma medida de bendición que has recibido. Y sé, estate gozoso por ser digno de sufrir afrenta por el nombre de nuestro amado Salvador. Hermanos, yo prefiero sufrir por el nombre de Cristo en esta vida que sufrir por mis pecados eternamente. Si sufrimos por el nombre de Cristo, por levantar la voz, en amor por Cristo, en amor por su palabra, pues bienvenida sea la aflicción. Pero con tal de que Cristo sea nuestra herencia, todo está bien. Y dormimos en paz, estamos tranquilos y damos gloria al Señor. Para concluir en esta mañana, leamos el versículo por última vez y hacemos la recapitulación y oramos al Señor en esta mañana. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En esta mañana hemos hablado de 3 verdades. 1, maldición. Comenzamos diciendo que el cristiano está en un mundo antagónico, hostil, que odia a Dios y vamos a ser atacados por los enemigos del reino de luz, pero no debemos nunca devolver mal por mal y maldición por maldición, aunque sea difícil, pero nos sometemos al Señor. 2, hemos hablado de bendición. No solamente no devolvemos mal por mal, sino que a nivel positivo, bendecimos. Y hemos empleado el versículo de Mateo 5:44 con 4 verbos para explicar de qué se trata bendecir a nivel práctico, ¿no? Amar, bendecir, hacer bien y orar. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros enemigos. Y hemos acabado hablando sobre la gloriosa herencia que nos ha tocado. Recibimos la herencia por pura gracia, por estar en el Señor Jesucristo. Y sabemos estas cosas. Usamos la mente, no solamente las emociones. Usamos la mente predicándonos estas verdades todos los días de nuestra vida. Y con esta buena noticia metida en nuestro corazón, nos resultará 100% más fácil amar y bendecir a aquellos que nos hacen daño. Vamos a orar a la roca de nuestra salvación, a aquel que nos ha dado tantísimo bien, pidiéndole que nos dé del Espíritu Santo para poder amar y bendecir de esta manera sobrenatural. Oremos al Señor esta mañana, dándole gracias por la predicación de la palabra. Oremos al Señor. Señor, tú, es que las palabras no te hacen justicia, Señor. Es que no te hacen justicia, Señor. Tú eres de lo que no hay, Señor. ¿Cómo puede ser que nos hayas dado tantísimas promesas y bendiciones? Conociendo nuestro corazón. Señor, bien conozco mi propio corazón, lo vil que es. Pero tú conoces mi corazón aún mejor que yo. Y aún así, Señor, te deleitas en colmarnos de bien. Señor, nos das tu palabra. Nos besas a través de la exposición de las Escrituras, Señor. Y Dios, en esta mañana queremos orar en base a lo que hemos predicado y compartido y aprendido en esta mañana. Señor, en primer lugar oramos por el tema de la maldición. Entendemos que tú usas a nuestros enemigos con varios fines diferentes. Tú usas el sufrimiento, Señor, también con el fin de perfeccionar tu obra en nosotros. Con el fin de humillarnos, santificarnos, recompensarnos, con el fin de que consolemos a los demás y para que tengamos una mente cristológica.
Señor, te pedimos que tú nos des del Espíritu Santo una plenitud continua, constante, diaria, para no devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Señor, si hemos devuelto mal por mal, te pedimos que te podamos pedir perdón y luego acercarnos a aquella persona pidiéndole perdón, Señor, para que tu nombre no sea blasfemado. Señor, ayúdanos a dar un buen testimonio a tus enemigos para que ellos vean que tu pueblo es un pueblo de luz, un pueblo que no reacciona de la misma forma que el resto del mundo. Señor, líbranos de hacer daño a nuestros enemigos, líbranos de tramar su mal, líbranos, Señor, de hacerlos tropezar y no permitas que devolvamos mal por mal. Permitamos que seamos como Esteban cuando oró, no les sea tomado en cuenta este pecado. Permitamos que seamos como tu hermoso hijo Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, en segundo lugar, oramos también para que bendigamos. Yo de verdad, Padre, al estudiar este pasaje, al escribir este sermón, me he quedado sin aliento, sin palabras, Señor. A lo mejor yo, siendo un poco más tímido e introvertido, a lo mejor no me sale el ser agresivo enseguida con una persona, pero tú no te contentas con una actitud pasiva. Tú nos dices que activamente bendigamos a los que nos persiguen. Señor, de verdad, yo como he predicado hoy, yo no puedo enseñar esto a los corazones de los hermanos. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo esté sellando, colocando estas convicciones en las almas de mis hermanos aquí presentes. Haznos a todos, Señor, bendecir de esta manera sobrenatural, porque entendemos que no son cosas que podemos hacer según el hombre natural, imposible. Son cosas que son una locura para el hombre natural. Dios, según los cuatro verbos que hemos visto, ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a hacer bien a nuestros enemigos. Ayúdanos a bendecirlos, a hablar bien de ellos, proteger su reputación, no difamarlos, Señor. Y ayúdanos también a orar. Señor, queremos aprovechar ya que estamos aquí en un domingo, Señor, para que tú te muevas entre tus enemigos en España. Señor, también los que a nivel de potestad estatal, lo que estamos viendo con las pervertidas leyes que se están proponiendo, Señor, te pedimos por misericordia para que tú salves y alcances a muchos de aquellos que están fomentando tanta perversidad en este país, Señor. Oramos por la conversión de muchos, Señor, en estos partidos políticos, Señor, que detestan y se burlan de ti y de todo lo sagrado. Señor, incluso en las comunidades que te rechazan, Señor, te pedimos por un poderoso avivamiento que levantes evangelistas y predicadores 100,000 veces más celosos por ti que nosotros, Señor, y que los uses como usaste a Wilkerson para llevar a Nicky Cruz a tus pies. Señor, salva a los yihadistas. Hay muchos que están atentando a tu precioso pueblo en el nombre del Islam militante. Salva, salva a los yihadistas, Señor. Rescátalos para tu gloria. Oh Dios, haz una obra entre el pueblo musulmán impactante para que el enemigo se quede avergonzado. Haz algo en nuestros días poderoso. Envía tu Espíritu Santo. Levanta predicadores y misioneros que no tienen miedo a la hora de derramar su sangre por predicar tu palabra. Oh, sácanos, Señor, de la comodidad occidental y haznos arder y predicar en sitios donde esté peligroso anunciar el nombre de Cristo. Que tu obra sea avanzada, Padre, entre los que están atentando contra ti, Señor. Y Dios, en último lugar, oh, Señor, me traen unas ganas de cantarte, Señor, por la herencia que hemos recibido. Entendemos en esta mañana que tú no nos pides que obedezcamos por el simple hecho de obedecer, sino que nos llamas a la ética en base al Evangelio. Señor, yo no soy capaz de asimilar lo que decía tu siervo Pablo cuando dijo, somos herederos de Dios. Herederos de Dios. Oh, Señor, esto es para levantar un culto y cantarte toda la tarde, Señor. Oh, alabado seas. Y recibimos todo por herencia, no por obras, para que nadie se jacte delante de ti.
Oh, soli Deo gloria, porque solo por tu gracia merecida, y Dios, si hubiera algún hermano entre nosotros que se creyese digno, digno de recibir algo de ti, oh Señor, en esta mañana, corrige su perverso corazón y haz que cante de las alabanzas de la gloria y de la gracia del Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti gloria, honra, bendición, fortaleza por los siglos de los siglos y eternamente. Te alabamos por esta bendita herencia. Eres incomparable. Y Señor, en último lugar, enséñanos a predicar estas verdades a nuestros corazones todos los días. Estas cosas y estas verdades, Padre, nos levantan. No solamente aquí el domingo por la mañana y todos estamos bien vestidos, sino también cuando tenemos un querido hermano con la mano hecha polvo, una esposa con dolor. Estas verdades nos llenan de gozo en medio de cualquier circunstancia. Oh Dios, enséñanos como tu pueblo. Cuando no, nuestros sentimientos nos están machacando, enséñanos a predicar en nuestro corazón tu sagrado consejo y haz que fluya, Señor, agua dulce en medio de un sitio bien amargo. Clamamos a ti en esta mañana, Dios de Moisés, Dios del apóstol Pedro, Dios y Señor y Padre de nuestro Redentor Jesucristo. Y pedimos, Padre, por aguas dulces para la gloria de tu nombre. Te amamos por la palabra predicada. Es tan real, tan gloriosa tu sabiduría. Ministranos ahora en el poder del Espíritu Santo y permite que te obedezcamos en base a tu asombrosa y soberana gracia. Alabado seas en el nombre de Cristo. Si dos o tres hermanos queréis levantar la voz en oración, con toda libertad en esta mañana, oremos al Señor.